¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos listos, preparados, muy contentos de poder iniciar esta semana de trabajo. Y la noche de hoy va a ser una noche llena de arte, de, de, de música. Eh, bueno, vamos a hablar de la música, no que vamos a hacer tanta música, pero es un privilegio tener a Diego Rodríguez con nosotros. Él es alguien que está eh, tratando de llevar su fe su estilo de vida, la cosa que le ha cambiado su manera de vivir al medio artístico, a los camarines, a, las, a los grupos teatrales, a los elencos. Así que es un privilegio recibir a Diego. Diego, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, muy contento de estar acá. Siempre es un placer, un privilegio venir acá al programa. Gracias, Diego. Eh, contanos qué estás haciendo ahora en lo artístico. Bueno, ahora... Estoy protagonizando un musical que se llama Ger. Es un musical. es un clásico. Se estrenó en Broadway en el 68 y acá lo trajo Romay en el 71. Y bueno, se cumplieron los 50 años y ahora estamos haciendo esta nueva versión de Hair en el Conex, en la ciudad cultural Conex. Ajá. Eh, así que ahí estamos contando la historia de este. de este grupo de hippies, de este movimiento que proponía hacer el amor y no la guerra, en un momento de Estados Unidos, en medio de una guerra que tenían la guerra de Vietnam, y ellos se levantan a protestar con este emblema de la paz. Uh -huh. No, es interesante el, el, el musical, vos no, pero yo me acuerdo cuando se estrenó aquí en la Argentina, no, uh -huh. eh, gente que en esa época no era muy conocida, pero que después se convirtió en un artista muy famoso, se hablaba mucho de eso. Eh, era, creo que era en el Teatro Nacional Ajá, de Ardomay, sí. ahí en Corrientes, casi la 9 de julio. Y fue el, el, el evento feliz. Después hubo el intento de hacer otra obra. Con Jesucristo Superestar. Jesucristo Superestar <laughs> y hubo un grupo así muy no sé, fanático, decirle, mm. reaccionario que produjo el incendio del teatro y se armó sí, todo, sí, fue todo tremendo. Una, una, una historia. Pero Hair no, Hair quedó con, en la historia como un musical, este, de canciones muy hermosas, canciones sí. que, que han trascendido, ¿no? Sí. ¿Vos cantas alguna? Y tengo, tengo ahí algunas canciones que canto. Hay una que, que canto que es, este, junto con mi compañero que hace el otro personaje de Claude, que es la, se llama pelo Hair que habla, de, habla del pelo y por qué usan ellos el pelo largo. Pero es muy interesante lo que pasaba en esa época también, cuando estrenan la, la obra acá. Nosotros tuvimos la oportunidad de juntarnos con algunos de los artistas que ¿Ah, habían ¿sí? conformado ese primer elenco. Miró, ¿qu qué, por ejemplo, ¿quién es bueno, estaba habían varios, ¿no? Este, en ese elenco estaba Fontova, estaba el negro Rada, Valeria Lynch, digo de los que tal vez son más conocidos sí, a sí, nivel sí. popular. Eh, y bueno el que hacía mi personaje en esa época se llama es un actor que se llama ricardo pal y fue muy interesante porque vino a vernos en una función y como sabíamos que habían algunos de los integrantes de ese elenco de aquel elenco en la última canción los hacemos subir a cantar con nosotros esta canción que dice deja que entre deja que entre el sol que entre el sol de, 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 deja que entre el sol, que entre el sol. Que se hizo popular en los estadios. En las canchas la <laughs> cantan todos, ¿no? <laughs> todos, todos. Este, y bueno, bueno, de hecho cuando terminamos haciendo esa canción el público se pone de pie, empieza a cantar con nosotros, se, se transforma en un momento muy emotivo. Y este este actor Ricardo Pal se acerca, me da un abrazo, no nos conocíamos, este, y él todavía anda con sus pelos largos, y se quiebra y empieza a llorar. Y nos fundimos los dos en este abrazo y nos unía a nada más El que personaje. Es este personaje. Este, que es, esa es una cosa muy linda que pasa con, con algunas de estas obras que, que trascienden este, los años, ¿no? y fue fue muy emocionante sí, es considerada una de las tres eh, obras musicales en que las canciones son todas buenas canciones, son, son tremendas me acuerdo yo de en aquella época va a ser difícil que haya eh, canciones tan hermosas como esta la, la otra creo que es este creo que le están haciendo una película ahora o vuelven a hacer la obra de teatro eh, West Side Story ah de West Side era? Story sí sí sí, sí. Este, ¿Cómo se llamaba en la película? En, en español no, no. Pero sí, pero sí que natalia María... Bode... Sí, tiene, tiene todos es, temas increíbles. Sí, tremendo, tremendo. Tremendo. Eh, cuando vos te metes en el mundo del arte, te voy a tratar de hurgar en lo más profundo sí. Vamos. De, de tu corazón. <laughs> ¿Tuviste alguna vez este, eh, la idea de que no era un lugar para un cristiano? Porque yo me crié eh, en la época en que no sé, un cristiano no jugaba al fútbol. Claro. Y yo decía, ¿Por qué no jugaba al fútbol? El domingo no puedes jugar al fútbol. Mm. Para cómo salió la película Carrosas de Fuego, donde este, el, el personaje, eh, tremendo hombre de Dios, mm. ¿no? Eh, no corre la carrera porque era domingo. Claro. claro. Eh, entonces todo esto de ese día, pero tampoco era eh, el, el teatro era lo último que un cristiano podía sí. hacer. ¿Vos viviste eso o vos ya naciste con padres muy modernos? No, no. O sea, eh, bueno. A, a mis papás los, los bueno, vos los conoces bien y eh, acá también en, en Argentina los conocen bastante por todo lo que han hecho y siguen haciendo este y yo me crié eh, tal vez no 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 de la misma manera pero sí con este pensando que se puede hacer arte que uno puede ser artista pero lo que más se conocía es hacer un arte pero con un mensaje cristiano sí. Este, y no tanto ser un artista en el medio secular. Que en mi caso, yo, la mayoría de las historias que, que me toca representar no tienen necesariamente que ver ni con mi filosofía de vida, ni con mi creencia, eh, salvo alguna, alguna oportunidad. Una vez que me tocó hacer el personaje de Juan el Bautista en la obra Salomé, que es musical, este, pero. Sino, generalmente están bien, muchas veces muy alejados de, de lo que es mi persona y, y mi fe. Entonces, sí, fue algo diferente, fue un desafío. Y, y estabas mencionando la obra Carrozas de Fuego. Dios me habló mucho con, con, esa, con esa película, porque si bien Él no comprometió su fe, pero Él cuando empieza a correr, este, el padre era ministro. Y la expectativa sobre la vida de él es que. Muy grande. Sí. Que se dedique a, a ser misionero, a ser ministro y que deje de correr, que deje las carreritas. Y él tiene una frase. Bueno, primero el rugby. Primero el rugby. Y después la carrera. Pero él tiene una frase que es tremenda. En un momento de la película él dice: Dios me hizo rápido. Y cuando yo corro, siento que el Señor se sonríe. ¿No? Y, y de hecho, a mí me, me tocó una vez. Recuerdo que estaba, estaba teniendo un ensayo con Pepito Cebrián, y, y él me dice: Diego, ¿no, ¿no sentís que se pone en juego tu fe haciendo esta carrera, habiendo elegido esta carrera? Y yo digo: No, porque Dios me hizo actor. Entonces, cuando yo actúo, cuando interpreto un personaje, yo siento el gozo en el. Que se produce un gozo en el corazón de Dios. <laughs> lo este... copiaste a, a... Como decía, a Linsen, ¿no? Eh... Le, sa le saqué el, <laughs> el, el lema, ¿viste? Sí, sí. No, no sos el primero que copie una frase. <laughs> y sí, qué música, ¿no? La de Carrosa de Fuego. Sí, tremendo, tremendo. Este, uh, eh, pero... eh, la, la, historia, la historia de este hombre... Eh, se ve en la película, pero no... Uh, no, no se ve el, el, lo que tiene que ver con el premio, eh, la fama de él, pero él se fue a la China de misionero, mm. eh, en un momento muy difícil, eh, cuando Japón había este, eh, entrado y dominado toda esa zona, eh, se casó con una mujer canadiense, y en un momento la, le dijo a la mujer con los hijos que se fueran, porque claro. la, la situación era muy difícil, pero él se quedó haciendo mm. misión, solo, Demelo. y después se enfermó, una enfermedad muy dura, y se quedó allí, o sea que... Esa es la parte que no se cuenta, es lo que viene después. Claro, pero es emocionante. ¿no? Hay un libro muy bueno que recomiendo, eh, que se llama Siete hombres, eh, escrito por un gran escritor, bestseller en Nueva York. Se llama Eric Metaxas, con X. Eric Metaxas, Siete hombres. Le fue también que después escribió otro libro que se llama Siete mujeres. Eh, eh, ya de paso le digo, fue el, el que escribió el libro sobre Whivors, la biografía uh -huh. de Wilberforce, que terminó siendo la película Amazing Grace. Después escribió la biografía de Bonhoeffer uh -huh. y ahora hace un par de años escribió la biografía de Martín Lu Lutero. Eh, es un gran escritor uh -huh. y él en ese libro Siete Hombres cuenta la historia esta, por eso, por eso conozco el, el, el final. Ahora, Pepito Sibrián escuchó tu respuesta y qué reacción tuvo. Bueno, es, este, tuvimos varias, varias charlas, ¿no? Pero yendo a esta, cuando, cuando le digo que Dios me hizo actor, este, le, le hablé de, de la vocación, que es, que es este llamado divino, este bocateo, ¿no? Y al día siguiente, junta a todo el elenco que estaba ahí, y muchos éramos éramos más jóvenes en esa época muchos chicos que venían del interior a darlo todo y él les dice la carrera esta es difícil no es para todos eh, demanda mucho es, y, a, y yo le había dicho esto no de, del bocateo del de un llamado divino del llamado de Dios para mi vida era ser actor y dice están seguros que esta es su vocación chicos ¿Están seguros que este es el llamado de Dios para su vida? <laughs> vos te habías copiado de uno. <laughs> y este se le copió. <laughs> y este te copió. adiós, muchas gracias. Pero, este, pero sí, y hemos tenido conversaciones así muy. Claro, la pregunta que te quería hacer, mm. ahora vamos a ver el video donde se ve la eh, eh, bueno, todas las, las Distintas mesique, obras. Distintas obras, uh -huh. sí. Este, una, que hizo como un video de presentación sí, tuyo un, Sí, un reel o un video de presentación sí. Que tiene algunas, no, no están todas pero... Sí este, el, 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 Pero te lo pregunto Si, es, sí. la, si te dan a, a hacer un personaje que es eh, Que es el personaje No sí, vos, sí, 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 sí. ni el que escribió la obra eh, Un personaje Sucio Sí ¿Qué querías? Mira, lo que yo creo, y esto eh, me lo, esta pregunta me la hacen bastantes chicos que están estudiando actuación, muchos mm. chicos cristianos, eh, ¿a qué personaje decir que sí, a qué personaje decir que no? Eh, entonces, lo, lo primero que digo es buscar al Señor y preguntarle. Pero como todo en la vida, ¿no? Señor, ¿lo hacemos? ¿No lo hacemos? Pero yendo un poco más eh, a, la, a la profesión de, la, de un actor cristiano, cuando a nosotros nos toca desarrollar un personaje, los personajes, si los vemos como buenos o malos, vamos a terminar desarrollando un personaje plano, chato, sin matices. Y nuestro deber es recrear un personaje ficticio, pero con cualidades reales. O sea, es, es un personaje, es, fic, es ficción. Pero cuantos más elementos reales tenga, más justificado va a estar toda la acción de ese personaje y más creíble va a ser. Entonces, en el proceso de desarrollar este personaje, digo, no sé, ponele. Digamos un Hitler, ¿no? Que cuando alguien habla de, de una persona mala... mala. Sí, sí, ¿no? Hitler. Hitler. Y es que hay otros que han hecho igual o, o peores cosas, pero sí. él está ahí, ¿no? Sí. Ahora, yo le pregunto a estos compañeros actores o estudiantes de actuación, ¿Hitler era bueno o malo? Malo, ok. ¿Lo creó Dios o no lo creó Dios a Hitler? No creó Dios. Dios... ¿Puede crear maldad? No. ¿Y entonces qué pasó? ¿Dios tenía sueños para la vida de Hitler? ¿Dios tenía un propósito para la vida de Hitler? Yo creo que sí. Pero al mismo tiempo, todos sabemos que tenemos el, el libre albedrío y que tomamos decisiones y que nuestras decisiones traen consecuencias. Entonces cuando me encuentro con un personaje así, digo, bueno, esto es lo que el personaje hizo mató, violó, tuvo esta conducta, eligió eh, una, una cierta vida este, sexual, ¿no? Ahora, e, estas fueron sus elecciones que después trajeron consecuencias. Señor, ¿cómo lo diseñaste vos a este personaje? ¿Cuál era tu intención primera? Y entonces me voy a, a la raíz, al, al génesis, al... De este personaje, y eso, y eso lo hago con cada personaje. ¿Cuál fue tu intención, Dios? Y después digo: bueno, ¿qué pasó? Que había una intención buena, había un propósito bueno, había un don, un, este, un, incluso un llamado de Dios, un propósito para la vida de este personaje, pero ¿qué pasó que terminó? tomando esta decisión. ¿Qué pasó en el medio? Ahí te encontrás con un personaje mucho más complejo, con muchas más capas, con muchas más matices y mucho más creíble. Y que aun cuando este personaje decide hacer lo malo, yo te puedo asegurar, porque lo escucho en, en el público, que esa acción negativa demuestra y expone la ausencia de elegir ese bien o o el, o el no el comportamiento que no fue acorde a Al ese propósito. diseño primero qué ¿no? bueno qué bueno este, interesante la reflexión así eh. que es eh, y es muy es muy interesante desafiante estamos en vivo y bueno esta noche estamos en vivo es capaz que usted después ve esto en YouTube eh, no se moleste en escribirnos eh, pero si está usted viendo el programa en, en este momento eh, el teléfono, hasta vos lo podéis aprender: este 112-777-0000. Facilísimo. ¿Qué tal, eh? Muy fácil. Y para la gente de, 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 de fuera de la Argentina, los, los televidentes generosos que nos siguen, más 549 es el número que siempre hay que poner antes del número del celular, donde solamente recibimos WhatsApp dos siete vamos a ver el el, el videito muy breve uh -huh. vale. eh, que muestra las distintas eh, facetas de diego <laughs> eh, sus distintos personajes a través de sus pocos años de artista vemos el video. Estamos haciendo Dorian Gray. Esta es de Calígula. Esta era Narciso. Con los premios Hugo, movimiento donde estaba cantando, que son los premios del teatro musical. Esto es Drácula el musical, de pito sería. Pérez. El de los hermanos Luna Pero no, no figura ahí cuando hiciste un prócer, ¿qué era? Sí, Martín. lo que pasa es que este, este video ya me quedó un poquito viejo Hice de Juan José Paso Juan José Paso. Sí, la obra se llama Hombres de la Independencia. Uh -huh. Y ahora eh, estoy ensayando otra obra también de esta, que es de, del mismo grupo de creativos, que se llama Patriotas, que estrenamos el 20 de julio, y ahí hago del personaje de Belgrano. Ah, mira. Hermoso personaje. Hermoso. Qué bueno. Este, así, ¿Con música? Claro, es musical. Sí, ah. sí, sí, sí. Y eso lo estrenamos el 20 de julio en Tecnópolis y vamos a estar las vacaciones de invierno de lunes a lunes y después hacemos solamente los fines de semana ah qué lindo para que todas las eh, jóvenes la o los sí. niños puedan es que está, ver el... está sí. pensado así para la familia acercar a un poco la historia argentina y contarla desde viendo estos personajes en vivo sí, sí. con con sus posturas políticas cada uno con su pensamiento, pero todos con un mismo objetivo de tener una patria libre. Y bueno, esto también con canciones y una puesta en escena muy linda. Mm, qué bueno, eh, qué necesario en este país en donde da vergüenza mirar a los patriotas. Casi mm. es, era mejor mm. mirar para otro lado los otros días que se celebraron se celebraba el día de la bandera no por la muerte de Belgrano, mm. un tipo que lo dio todo, ¿no? lo dio era un todo. hombre rico, bueno, va, rico en lo que se conoce a aquella época, bueno, lo suficiente como para estudiar en Europa, en la Universidad de Salamanca, y, y, y volver y, y dar todo y terminar pobre por amor a la patria. Sí, un, un compromiso o sea, el la, la foto con los políticos modernos no no, no. no, no resisten el la antithesis. Sí. Antithesis. Eh, vamos a ver el, el otro video eh, ahora mientras espero que nos empiecen a llegar los los mensajes veamos el otro video que tiene sí. que ver con una actividad que vos haces. sí se llama es una variete la hacemos hace ya hace más de seis años que las venimos haciendo generalmente las hacemos los días martes porque los fines de semana eh, el artista trabaja o, o estás en una obra o haciendo un show o algún recital y queríamos crear un espacio para que los distintos artistas de las distintas disciplinas ya sea de circo de bailarines músicos cantantes eh, actores que todos puedan venir y expresarse libremente nos repartimos tipo 15 minutos por por artista y compartimos ahí un tiempo hermoso. Uh -huh. Así que podemos, A podemos ver el ese, video. Veamos ese video. ¿Eso es? Eso es. Oh, yeah, eso es. Qué bueno. Sí. Este, y tenemos de todo, ¿viste? Este, a veces vienen artistas plásticos, a veces algunos que hacen maquillaje artístico, y la verdad que es, es hermoso. Uh -huh. eh, y ahí nos juntamos artistas, muchos artistas cristianos con muchos artistas de otra fe, o, o, y compartimos ahí, compartimos un tiempo. Uh -huh. Es libre y gratuito, así que todos los que quieran venir, el próximo es el martes 9 de julio en Rivadavia 18-19. Ahí está. A las 8 de la noche. Uh -huh. En plena eh, capital federal, bueno, en el uh -huh. kilómetro cero. Kilómetro cero? Allí no siquiera es kilómetro uno, kilómetro cero. Desde el mojón, ¿cuánto está? 200 metros, sí. <laughs> enfrente eh, al edificio del Congreso Nacional. Eh, Está viendo cada vez más jóvenes cristianos dentro del mundo del arte sí este a nivel en el mundo profesional todavía todavía no lo que donde yo veo muchos jóvenes cristianos eh, es en, en la etapa de entrenamiento que están estudiando están yendo a escuelas en, en mi caso lo que más conozco es el teatro musical de teatro musical, se están entrenando y están empezando a tener sus primeras experiencias en algunos elencos, como en, en ese proceso. Eh, sí, pero después, eh, cristianos que, por lo menos en el, en el mundo artístico secular, en el teatro, este, ya como artistas establecidos que, que profesan, eh, no no somos tantos. No. Somos poquitos. <laughs> Uno de ellos es Germán Barceló, Germán Marcelo, sí. que no hace mucho vino acá se cantó unas canciones bárbaras. Este, parece que va a sacar un, un nuevo CD, pero ya no salen los CD, no sé cómo se dice. un bueno, Nuevo sí. material. Sí, nuevo sí material. Para, para escuchar, ¿no? para que la gente escuche. Y él, él contó cómo, cómo fue... Eh, que conoció al señor en el camarín uh -huh. y resultado de tu palabra de tu oración uh -huh. Contalo vos de la perspectiva del evangelista bueno este un poco volviendo a, a esto de cómo eras decidir ser este un artista en el medio secular esto iba acompañado de un llamado muy claro del señor eh, en mi adolescencia dios me dijo yo quiero yo te hice artista y te quiero allá metido para que a, le compartas a, a tus otros compañeros de quién soy yo. Eh, gente que de repente no va a escuchar en otro lugar o, o que no se va a acercar por motivos propios a una iglesia. Pero por eso yo me considero un misionero ahí sí, en el teatro más que otra cosa. Sí, lo sos. Así que estábamos haciendo el musical de Drácula y nos tocó compartir el camarín con Germán Barceló y con otro compañero más que se llama Emilio Yapor. Y bueno, ahí empezamos a hablar... En este, el astral. En el astral, sí. Vos. Teníamos un camarín chiquitito, es chiquitito. Muy este, y ahí empezamos a hablar y hablar de, de nuestras experiencias de vida. Por supuesto, no, no pude dejar de hablar de Jesús, de lo que significaba Jesús para mí. Y Germán estaba en un proceso de una búsqueda. ¿no? Estaba en una búsqueda espiritual, si se quiere. Eh, y él estaba súper interesado acerca de, de esta persona, de Jesús. Y, y de cambiar su vida y de, y de crecer a, a nivel espiritual. Y, y un día él tuvo una. Dios le trajo. él estaba buscando y Dios le trajo una revelación de quién era Jesús. Y me acuerdo que llegó al camarín. No sé si él se acuerda, pero este, a mí me causó mucha gracia. Porque yo en ese momento tenía un celular, tenía un iPhone. Y él tenía un celular este, más trucho, ¿viste? Y, y él en ese momento estaba leyendo un, un poco de budismo, un poco de esto, un poco de todo, ¿no? En esa búsqueda. Y un día dice: No, 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 ya me cayó la ficha. Buda es como este celular mío que tiene como una conexión pero Jesús es como este iPhone dice es una conexión directa con Dios ¿ves? la gente me... de Samsung no va a estar muy contenta con eso pero es fue como como me explicó en ese momento pero con y no y no, fue, no no era en, en, en un tono de chiste ni nada pero fue una convicción que él tuvo de que había muchas cosas que tiene un atractivo desde el lugar espiritual, pero eh, de repente fue una donde él encontró que, ah, es por acá, esta es la verdad, este es el camino y es la persona de Jesús. Este, y bueno, y ahí empezamos toda una, una relación, una amistad, de, y empezamos a tener tiempos de leer la Biblia. Nosotros, Drácula duraba una obra de tres horas. Y los fines de semana, viernes y sábado, hacíamos doble función. Así que esos días yo me llevaba la guitarra y en el momento que teníamos, que terminaba una función y hasta que empiece la segunda, este yo iba con la guitarra, tocaba, yo les empezaba a enseñar algunas canciones de alabanza, así que empezamos a tener tiempos de alabanza, tiempos de lectura de Biblia. Y la gente del, del mismo elenco, éramos un elenco como de 33 personas, más 18 músicos, más técnicos y todo. Y se empezaban a acercar al camarín. Le empezaron a decir el camarín de Dios. Así que, che, este es el camarín de Dios y venían a pedir oración y y de hecho y otros otros más también recibieron del Señor en ese momento. Lo que pasa con Germán es que después el Señor lo lleva y le da todo un ministerio Dentro también, no solamente afuera, pero también dentro de nuestro mundo evangélico. Sí, claro, y ahora eh, en estos días está en, en Madrid eh, colaborando con la, el Festival de Palau. Sí, sí. Qué bueno. Ahí me mandó un videito de. Eh, muy bueno el programa de hoy, el invitado de lujo, María Rosa de Mar de Ajo, gracias. Eh, muy bueno el invitado, es importante que haya personas de influencia en el arte, Sandra de Córdoba. Eh, Pablo Pablo Ditusengo, pregunta, ¿es difícil evangelizar en el ambi ambiente artístico? Para mí no. Para mí no. ¿Por qué? Tal vez comparándolo con otros ambientes con una oficina, este o, sí, o qué sé yo, o, o algún no sé, si, si sos médico este en algún consultorio, el artista siempre está muy abierto a todo lo que tiene que ver con, la, con el plano y la búsqueda espiritual. Entonces se da, y siempre está como en, en una búsqueda. Entonces ahí se da de, de manera muy natural. Eh, y de hecho, eh, como hablaba hace un ratito acerca del desarrollo, cuando, yo, cuando me toca desarrollar un personaje, la persona de Dios está muy presente. O sea, no está desligado de, de mi profesión. De hecho, yo lo cuento todo el tiempo, a Dios como, como la fuente de verdad en el momento de desarrollar estos personajes, porque eso es lo que uno busca, busca contar con verdad y conectarse con eso. Eh, y, y Dios el creador como fuente de inspiración, eh, como motor creativo. Entonces está tan ligado a, a la profesión que, que yo lo encaro desde ese lugar. Uh -huh. Y desde ahí yo lo comparto. No, qué interesante lo que dijiste, que claro, al ser artista está en, está más abierto, más sensible a, a, a cosas eh, que no sean números o, claro. o, o trabajos manuales. O cosas más superficiales, más superficiales. Si se quiere, claro, el, eh, lo Pero eso también lo lleva y seguramente vos tenés que vivir rodeado de muchas cábalas, eh, muchos ah, sí, fetiches, sí. bueno, mucho... De hecho ahora este, y me ha pasado en, en, en varias obras que si empiezan a haber algunas dificultades o, o gente que se accidenta en el escenario o, o algunos problemas técnicos dicen eh, hay que limpiar las malas energías y dicen empiezan a buscar a alguien para que venga a limpiar el lugar. Ahora, para lo que tal vez no estamos familiarizados, cuando hablan de limpiar, hablan de llamar a alguien que, que practique o la brujería o sí, sí. Este, eh, algún tipo de ritual para limpiar esas energías. Y, de, y me encuentro muchas veces en esa situación en donde yo digo, yo lo limpio. Si quieren, yo lo limpio. Y me pongo ahí a orar. Este, y pedir por la protección de todos y el Señor. Y ahí yo a Dios lo pongo en un lugar eh, de, in, de incomodidad. Digo, Señor, o, o te manifestás o quedamos res mal parados los dos. Yo lo mando al frente a Dios y ahí el Señor tiene que orar, ¿viste? Qué cosa, ¿no? <laughs> eh, se, se ve mucho eso en el deporte también. Mm. Y a muchos este, deportistas, particularmente estoy pensando en algunos jugadores de fútbol cristiano, han tenido que estar en un ambiente en donde hay, hay ídolos, hay trabajos de brujería, sí. eh, hasta, hasta algunas ceremonias sí, sí. con, con sacrificio de animales sí. dentro del vestuario. Y, y los cristianos tienen que tener la capacidad de decir no pueden obligar a la gente a que haga lo que ellos quieran, ¿eh? claro. Pero pueden decir esto no me toca a mí, no. Claro. Una es no involucrarse en lo que uno con lo que uno no comparte y otra es también poder hacer un, una contrapropuesta, ¿no? O sea, sí, sí. un retruco, cantar el retruco, eh, este, y por eso necesitamos de, del Espíritu Santo, necesitamos del Espíritu Santo y muchas veces pasa. Yo me acuerdo que Hice una obra con Vicky Gucci, y estaba muy mal de la rodilla y entonces yo le decía me permitís que ore por vos y ahí y, y ahí es donde necesitamos que el señor obre con sanidad donde el señor traiga la palabra profética es bárbaro que la, cuando la tenemos en nuestras reuniones y la disfrutamos sí, sí, sí. Y, y nos enriquecemos y nos edifica pero también el poder de dios está para para afuera para no para que lo llevemos a, a la calle mm. A todos los lugares. Eh, de, men, desde Mendoza, Diego, querido, te amamos eh, y te recordamos de la mejor manera la familia Sánchez. Ay, qué hermoso, sí. Yo viví como un, casi dos años en Mendoza. Ajá. Este, ahí fue... Un barrio de, Victoria, habla. De Barrio Victoria, sí. Yo empecé a estudiar actuación ahí en Mendoza. Ah, mira. Sí. Este, eh, y hermoso bueno, Susana de Córdoba llega con la pregunta tarde, si algún compañero que le hayas predicado se ha convertido bueno hemos hablado solamente de, sí, de Germán, de Germán pero... porque es el que a la vez de haber a, a, haber aceptado al Señor sigue desarrollándose y ahora hizo esta obra impresionante como autor ¿no sí, es Siddhartha. Siddhartha. bueno y y, ahí, y a mí yo tuve el privilegio de estar en, en Siddhartha. hice hice un personaje primero hice el personaje un personaje que se llama el iluminado que ahora te voy a contar una historia, es un testimonio que es hermoso. Y después, cuando fuimos a hacer temporada a Villa Carlos Paz, a Villa Carlos Paz, eh, hice el personaje del padre, que acá en Buenos Aires lo hacía Osvaldo Laporte, uh -huh. con el cual también pudimos compartir un montón y que, que Dios nos regaló una, una linda amistad. Eh, pero haciendo este personaje del iluminado, estamos haciendo los primeros ensayos. Eh, ahí en, en el teatro Broadway y viene Flavio Mendoza a ver un poco cómo venía cómo venía la obra viste cómo se venía armando entonces empezamos este personaje bueno la historia de Siddharta eh, eh, cuenta la historia de, de este personaje principal Sidarta, que sale en búsqueda de la verdad y ahí va conociendo di, distintos personajes con distintas filosofías. Y en esta búsqueda se encuentra con un iluminado. ¿Quién es? Y ahí también uno se puede tomar la libertad, este, ¿no? La libertad artística de interpretación. Pero este iluminado, eh, que profesa una fe, que no, no decimos cuál es, y tiene un grupo de seguidores, un grupo de discípulos. Y entonces Siddhartha se encuentra con este hombre y admira su doctrina. De hecho, uno de sus amigos. Elige convertirse en un seguidor de este iluminado y después Siddhartha sigue su camino. Esto es lo que plantea la, la obra, la, la novela original. Cuando Flavio, Flavio lo vio, este, quiso que cambiemos algunas cosas. Entonces Germán aprovechó la oportunidad y empezó a escribir, modificar algunas letras, algunas. Y el iluminado decía decía algo así. Se encontraba con Siddhartha y con sus amigos. Un amigo de Siddhartha está enfermo, va el iluminado, le impone las manos y éste se sana. Y le dicen, eh, le dicen no busquen más, encontraron su camino, ahora el, su destino va a cambiar. Y ahí empieza con un texto que dice, está el iluminado con sus seguidores, no, con sus discípulos. Y dice, ¿quién como yo, que vengo de la ciudad del deseo, eligió renunciar a todo? Y convertirse en uno de nosotros. Y vuelve. ¿Quién como yo, que naufragaba en los placeres mundanos, fue rescatado a una nueva vida? Y el tercer parlamento es para ya hacer un llamado. ¿Quién siente en lo profundo la necesidad de volver a la fuente y conectarse con su verdadera naturaleza? El amigo de Siddhartha dice, yo, ¿qué tengo que hacer? Y ahí este personaje del Iluminado le canta. Creí ser, dice, creí ser libre antes de dejar mi vieja vida atrás. Pero ser libre ya no es querer hacer mi voluntad. Tu pasado morirá, un hombre nuevo nacerá. No, o sea, ya la letra es, es tremenda. Ya, ya estábamos, Germán había retocado la letra, ya estábamos en un lugar muy interesante, ¿no?, y Flavio lo está viendo y dice, me gustaría que, estos perso que este personaje del Iluminado y, y su tribu tengan un idioma diferente, que hablen algo tipo como en Avatar, que tienen otro idioma. Eh, y me tiró esa consigna. Entonces yo me voy para atrás y me pongo a, a orar. Señor, señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque, de nuevo, es siempre para mí la búsqueda del de, de desarrollo de personajes de escena, es con el Señor. Señor, ¿qué hago? Y empiezo a hablar en lengua. Eso, Diego, eso me dice Flavio. Entonces yo empiezo. Empecé a hablar en lenguas en medio del ensayo. Y dice: mete eso que estás diciendo en medio de, en medio del Parlamento. Esa consigna me la estaba tirando Flavio. Yo lo veía. <laughs> Digamos, para que la gente no sepa. Claro. Flavio Mendoza. Flavio Mendoza. Es, es este un, un coreógrafo espectacular. Sí, 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 tremendo, tremendo. También tiene su manera de vivir. Sí, sí, sí. Que él no es cristiano, no profesa nuestra claro. fe. Y para mucha, en muchos puntos este, de, nos, de los que compartimos una fe cristiana, su conducta de vida. Eh, uno podría no estar de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Pero el Señor hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiere. Entonces, claro, él no sabía si yo estaba hablando en lengua o, en qué, o qué estaba haciendo ese, ese actor arriba del escenario, pero le gustaba y él sentía, intuía que iba por ese lado. Y yo lo veía a Germán <laughs> sentado. Viste, cada vez íbamos para atrás, no podía creer lo que estaba pasando. Entonces empezamos, a, empezó a meter eso. Impongo la mano por este personaje, se sana y empiezo. ¿Quién como yo, que vengo de la ciudad del deseo, eligió renunciar a todo y convertirse en uno de nosotros? ¿Quién, quién como yo, que naufragaba en los placeres mundanos? Fue rescatado a una nueva vida que que so ya quien siente en lo profundo la necesidad de volver a la fuente y conectarse para siempre con su verdadera naturaleza. ¿Yo qué tengo que hacer? Creí ser libre antes de dejar mi vieja vida atrás. Pero ser libre ya no es querer hacer mi voluntad. Tu pasado morirá. Un hombre nuevo nacerá. Yo te digo, en todos estos años yo nunca sentí la presencia de Dios tan fuerte en un ensayo como en esa vez, en el teatro Broadway. Y eso quedó así. Y fue la primera escena que cerró. Que cerró. Y. Y, y mucha de la gente que venía que eran cristianos, lo entendían de toque y decían, es tremendo y los que no eran cristianos decían, algo pasa algo pasa en esa escena, que era una escena relativamente chica un personaje que aparece a decir eso y después no aparece más pero, pero fue tremendo fue mm, tremendo qué, bar, chique, qué fue hermosa tremendo. experiencia eh, bueno Víctor de Guernica dice que le encanta eh, el programa y el texto famoso a los que aman a Dios todas bueno. las cosas le ayudan a bien eh, aquí estamos con Diego Rodríguez eh, <coughs> yo sé que hay muchos jóvenes que ven este programa no 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 no, no habitualmente en directo sino que eh, se enganchan después no mm. con todas las grabaciones que hay eh, y están en la duda mm sienten ganas de hacer artistas les gusta mm. les gusta desgraciadamente no digo desgraciadamente que haber una palabra imprudente hay muchos dedicados a la guitarrita mm. viste pero que no, no estudian mm. y yo les digo a todos los hay músicos que estudiar. Hay, que estudiar. hay que estudiar esto de saber tres tonos servía para tocar samba de mi esperanza pero si vos querés mm. aún en la iglesia tocar bien honrar a dios hay que estudiar mm. Especialmente se lo digo a los bateristas, que aprenden a hacer dos golpes y se creen que ya saben tocar batería. La gran mayoría no sabe. Entonces, hay que estudiar. Pero aparte de decir que hay que estudiar, este, ¿vos les recomendás? Porque de, de, esto te debe suceder en campamentos, mm -hmm. reuniones, donde te ven. Digo, yo, yo quiero entrar en el mundo artístico, ¿Qué, qué, qué, ¿qué consejo me das? Bueno, yo creo que hay un par de cosas... Que yo considero que son fundamentales. Una es no te muevas sin la bendición, ¿no? ya sea de tu pastor, tu líder, alguien a quien vos reconozcas eh, a nivel espiritual que, que te bendiga y que te acompañe. No tiene que entender todo, no tiene que ser un entendido en la disciplina artística, pero sí tiene que ser una persona que ama al Señor al y que vos puedas, eh, con la cual te puedas abrir y rendir cuentas. Porque te van a pasar cosas, te vas a, te vas a encontrar en situaciones y necesitas no, no mandarte solo. La otra cosa que para mí fue muy buena, en que va en este mismo camino, más que nada en el momento de estudiar, es eh, ir con, con otro. Si, si encontrás otro en la iglesia, que vaya con vos y son dos en ese lugar para mí es más difícil y, eh, en, en términos de, de lucha de tentaciones de, de la, la, cómo se pone a prueba la fe de uno eh, me parece mucho más difícil el, eh, la etapa de estudio que después cuando uno ya empieza ¿Sí? la profesión sí sí porque después en la profesión eh, uno puede elegir que personaje hacer o no, eh, trabaja más eh, el actor en relación con el director, lo van creando juntos. Ahora, por lo menos en la disciplina actoral, cuando uno está estudiando, el, el profesor, el maestro de, de teatro, de actuación, eh, tiene un, un rol tipo de Dios y todos tenemos que hacer lo que él nos va guiando. Sí. Y de repente este te encontrás con algunos ejercicios de actuación porque quieren que que uno se desinhiba o qué sé yo este en donde te puedes te puede sentir muy incómodo oh, donde no bueno. que después esas cosas eh, cuando uno encara una obra no, no las tenés que hacer ya ves el guión y decís vamos vamos a hacer a ver Bien. vamos a la acción y al diálogo del personaje y listo pero a veces eh, se hace un montón de, de ejercicios más experimentales que este, y también porque uno es la, es la primera experiencia entonces me parece que en esa etapa es fundamental si uno puede estudiar con otro y orar antes de entrar en la clase meterse juntos a la clase y cuando salir ir discutiendo che qué te pasó acá cuando no eh, este, en este ejercicio cómo te sentiste y de nuevo tener a alguien que, que te esté pastoreando mentoreando con el cual vos tengas la confianza de poder eh, rendir cuentas. Okay. Lo otro es estar seguro de que es de que es el Señor el que te está llamando, este, de que no es una cosa ah porque es cool o porque quiero ser famoso o, o un capricho viste eh. Eh, y después en, en cuarto lugar eh, para mí lo más importante es que tiene que ver un que tiene que ver con este llamado es un amor y pasión por la gente que no conoce a Jesús si lo vas a hacer por un por un ego personal no no tiene sentido no tiene sentido algunos te dicen no cuando, cuando yo sea famoso ahí sí voy a predicar porque la gente me va a conocer es como el es como el que dice no cuando sea un empresario exitoso ahí voy ahí voy a apoyar las misiones mira si no si no apoyas si no sos generoso ahora después no vas a ser generoso si no predicas de Jesús ahora no vas a predicar de Jesús después entonces para mí el el objetivo el llamado tiene que estar bien en claro el por qué hago lo que hago y si lo voy a hacer para extender el reino de Dios en ese lugar en ese ambiente este hay que ir con todo sí. Eh, gracias por los invitados que trae Pastor Martina de Buenos Aires. Y dice algo muy interesante. Tenemos que orar por eh, eh, los que están en, estas, en, la, sí. en esta posición, como en el caso de Diego, en el mundo del arte. ¿no? Y es verdad, tenemos que orar. Eh, el Señor es el arte. Él abre brechas donde Él quiere. Mm. Y te dicen que el Señor te siga usando. Hermano Diego, Horacio gracias. y Betty de Córdoba están gracias. mandando este mensaje. Eh, qué bueno lo que cuenta Diego Rodríguez eh, nos dice Isabel y que nos ve nos ve siempre, qué buen programa, saludos del pastor Sergio Velar desde Córdoba, vaya que Carlos Velar nos esté mirando a esta altura <laughs> Qué bueno Carlos te no Sergio, Sergio, el hermano de Carlos, Sergio, Sergio Perdón, perdón, te confundí, Sergio, con tu hermano. Bueno, no, 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 no te ofende. <laughs> eh, eh, grandes siervos de Dios, eh, ¿Sí? amigos de muchos años. Eh, una de las cosas que más eh, motiva a los jóvenes en el día de hoy es elegir carreras para hacer plata. ¿Sí? Entonces, vos te encontrás con uno y se me la verdad que me gustaría ser maestro bueno, que, que no elijan ser actores no no no, ¿No? no ahí se siempre si por la plata se equivocaron sí que elijan otra cosa sí Era, no sé no sé tan mal no te va. para que pará, levantamos una ofrenda entre los entre lo, Camerama, no, no, este, no, no, se gana mucho plata. En el teatro, no. La el otra? Teatro, no. La, tal vez en la, te, en la televisión se paga un poco mejor. Sí, pero, pero, es pero lo que todo efímero. es efímero. Que, y que no es, claro, no es que decir que te van, te hacen un contrato de acá a cinco, no, las temporadas de teatro duran tres meses, si le va bien seis, eh, a no sé qué entres, qué sé yo, a trabajar. Ahí estaba haciendo el el personaje del de padre ahí en Sidarta. En la fue? si ponela en la, en la pantalla. Este, de la foto, ahí ahí la. está. ¿Cuál sos vos? Bueno, los dos: el que está con la gorrita en vivo y la foto atrás este, haciendo el padre bueno, de. No, te de Siddhartha. ¿eh? Este, no todo barba. el maquillaje. Espectacular. La barba. Esa, qué barba. Este, y, bueno, Otra foto, ¿ver? Otra a ver. Y ahí estábamos con. Eh, con Flavio sí, trabajamos todo un año entero, pero. Eh, son pocos con Flavio Mendoza son pocos los que pueden hacer lo que hace Flavio Mendoza hoy en el teatro argentino de poner una obra y que dure todo un año y hacer temporadas y, mm, y este, que es, ¿eh? ahí estoy con Facundo Macei, el eh, yo haciendo el Rey esto es Sidarta y él haciendo el personaje principal el personaje de Sidarta ah, Facundo Massey. esta es una foto del Grupo completo. Y ahí estoy, sí, y ahí lo que pasa no se ve tanto, pero soy el que está delante, ahí estoy haciendo el personaje del Iluminado y estoy imponiendo la mano, ah, sí, sí, sí. Este, sanando ah, sí. al, al otro. <laughs> Qué bárbaro. Bueno, yo me, me arrepiento, bueno, pero no me arrepiento, no, a ver, eh, el hecho de hacer el programa todas las noches aquí claro, no sí. me da chance porque Germán me, me mandó invitaciones para que vaya. Sí, me imagino. Van, van, van a volver a hacerlo. Acá en Buenos Aires no, Ay. Eh, por, hasta donde yo sé no. Eh, una, una vez más habían, para ido yo ahí. A, habían hecho algunas fechas más en Rosario y si no me equivoco creo que ahora sí van para este. ¿Vos te bajaste de eso? Sí 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 sí. Ah, sí yo o sea terminé terminé de hacer la, mi mi compromiso mi contrato que era para hacer la este, la temporada de Villa Carlos Paz y después ya había quedado en este proyecto claro. y ahí este, no, no se podía hacer claro, dos do claro. lugares no, no. podías estar eh, hablando del dinero eh, eh, tengo un matrimonio amigo eh, que suele alquilarle un departamento a un artista que sin llegar a ser muy famoso fue un artista de eh, series de televisión de Telenovelas, mm. alguna película. Y me comentaban que está pobre, porque no consigue trabajo. Mm. Eh, sí. eh, la gran mayoría de los artistas terminan. Es muy difícil. muy difícil. Es muy difícil. O tienen que generar alguna cosa por Paralela. el costado, este, dar clases, entonces tienen sus su mm. grupos, ya sea de clases o de canto, de actuación, sí. este, que es algo que puede ser. Darles un ingreso más constante. Sí. Eh, pero si sí. no, a eso se dedica este caballero, según me contaban mis amigos. Sí. Pero lo, vuelvo a, a la frase que empecé. Sí. Este, muchas veces los jóvenes eligen carreras no porque les gustan o porque sí. sienten que tienen el don, sino por la presión de, que, bueno, te vas a morir de hambre. Sí. Te decía de alguien que quiere ser maestro, te vas a morir de hambre, maestro estudia abogacía claro. y después es un pésimo abogado y es un amargado toda vida porque hace algo que no le gusta. Claro. ¿Cuál, ¿Cuál es tu consejo a los jóvenes este, mm. que están buscando qué carrera seguir? El arte es, eh, es muy llamativo, pero ya, ya lo aclaraste, <laughs> mataste la, la, el sueño de mucho, no te vas a hacer rico con esto. No, para mí es, es lo que hablábamos, es esta vocación, este llamado de Dios, es... ...Dios, ¿qué quieres que haga? Y, y este llamado generalmente... ...tiene más que ver con otros... ...que conmigo. Eh, a mí me, siempre me, me toca muy profundo... ...la escena... ...por, por hablarlo... ...ponerlo de alguna manera... Este, ...la escena de, de Moisés... ...en la zarza ardiente... ¿no? ...que primero... ...Dios, lo primero que hace es que se da a conocer... ...dice, yo soy Dios... ...y lo segundo que le dice... No le habla de él, ni de sus talentos, ni de su, de, ni de su vocación. Le habla de liberar a mi pueblo. O sea, primero es yo soy Dios y después es el grupo de gente al cual te envío. Después cuando le agarra la inseguridad, no, pero yo no sé hablar, soy y dice, hey, yo estoy con vos, tranquilo. Y a mí me parece que ese es el orden. Es primero encontrarnos con Dios, con la persona de Dios. Segundo, Dios nos dice... ¿A dónde nos a dónde nos quiere mm. llevar y, y para liberar a quién no sí. a qué pueblo hacerle y después me parece que los dones que él nos dio van a responder a ese a esa misión dones que ahí es donde entramos en este tema que hay que desarrollar sí, y bien. capacitar sí, este no y, ahí, no y ahí no me, y ahí me parece que es donde elijo la carrera y la capacitación pero empieza por otro lado no sé si sí, claro. Perfecto. Bueno, de Here uh hemos -huh. aprendido una canción, pero yo la aprendí en otro lado, Ajá. en la cancha. Soy de River. No, esa no ahí no te puedo River, Soy de River. Tengo no. prohibido cantar. Con esa letra no lo puedo cantar, perdón. Perdóname, hace un rato Si me era dijiste, de boca, si era de perdóname, boca. Perdóname, sí. No, 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 un no, momento, estás en un programa que yo soy el, el que dirige. Vos, vos dijiste que te haces a todo, inclusive hasta pasás por el proceso... Tendría, de, de... tendría que desarrollar un personaje hincha de River. Ahí está. Que me encantaría que... Uy, te qué pasara. difícil, qué difícil. Bueno, eh, uy, me da pie para hablar de tres cosas maravillosas, pero no, no quiero eh, a, 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 agotarlo. No, no. Este es... de San Lorenzo, ¿vos de qué se Ah, tres palabritas ¿no? son <laughs> gracias Diego muchas gracias es un privilegio tenerte y le pido a la, a la audiencia algo que sugirió eh, eh, bueno gracias a Lucio de Santa Teresita también por el mensaje no lo voy a leer pero eh, que sugirió que orásemos sí, por, favor. Eh, por por, por mm. todas estas personas tenemos que empezar a, a, a ponerlos en nuestra mente a los que están en política a los que están en el deporte Inclusive a los que están en, el, en, en, en las empresas. Y, eh, y en este caso a los que están en el arte. Señor, cuídalos. Señor, ayúdalos a que no se equivoquen. Sí. ¿eh? Líbralos. Líbralos del mal. ¿Eh? Y yo creo que eh, muy pronto vamos a tener muchos más. Es maravilloso cuando uno lee eh, el testimonio de deportistas cristianos. Sí. Eh, a, ayer este, en, en el mensaje... Alguien contó, bueno, quien, quien hablaba, ¿no? En la reunión, contó de un jugador de fútbol americano que debajo del casco se puso un cartelito acá que decía Juan, en inglés no John, y del otro lado 316. Cuando se sacó el casco, todo el mundo vio la cara Juan 316. 90 millones de personas googlearon. ¿Qué claro, quiere decir claro. Juan 3.16? Y se encontraron con el mensaje claro. del Evangelio reducido. Tremendo. Así que tenemos que orar para que mm. Dios lo utilice a Diego, de que pueda él, a través de su trabajo, de, de, de su ministerio más que un trabajo, pueda hacer que muchas personas mm. se conecten mm. con el Señor. Que tenga una buena noche y nos encontremos mañana.